Comunicación con el doctor Carlos Rucauf, ex vicepresidente de la Nación, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tiene un montón de pergaminos, puedo estar, créeme, 5 minutos hablando de él, pero lo voy a saludar. Doctor Rucauf, ¿cómo le va? Sergio Rosso lo saludo, un placer hablar con usted. ¿Qué tal, Sergio? El placer es mío, saludos a usted en este día tan especial, el Día de las Malvinas, y a todos los oyentes. Tan particular, es verdad, Carlos. Nada, un montón de cosas, tengo ganas de hablar con vos, te tuteo, perdóname la confianza. ¿Qué pronóstico tenés respecto al futuro de la economía? Digo, ¿cómo ves estos primeros meses del gobierno de Milei? Digo, desde tu experiencia, de tu tan gran experiencia. Está en el momento más difícil de su primer año de gobierno, porque cuando uno recibe un país en hiperinflación y en recesión, casi lo mismo que ocurrió cuando asumió Menem, con la diferencia que ahí ya la hiperinflación venía de hacía unos meses, es muy difícil poder enderezar el barco. Para colmo, la Argentina que recibe Milei es una Argentina llagada. La Argentina que recibimos nosotros es una Argentina que venía con problemas de administración económica, pero no era una Argentina desesperada, con la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza. Así que, obviamente, muy difícil. Está intentando, y yo creo que las próximas 2 semanas son claves, el acuerdo fiscal, que es, digamos, el punto de partida de la ley bases, nueva versión, que le garantice a los argentinos que haya inversión, gas, petróleo, litio, etcétera, porque si no hay regla de juego clara no viene la inversión en un país que tantas veces incumplió sus compromisos como Argentina, que establezca regla de juego de convivencia distinta, que cambie la ley penal, que cambie el sistema de seguridad, en fin, todo lo que ya sabemos que está en esa ley base reducida. Y mi sensación es que empieza a haber un acercamiento entre el ministro del Interior, Francos, y los ministros de los gobernadores para llegar a un acuerdo que permita ese punto de partida. A partir de ese punto de partida, la situación se simplifica. Debiéramos estar en los próximos meses con una inflación cada vez más baja y con una situación de salida de la recesión, que es un problema extra, porque no solamente la recesión perjudica a las empresas y a sus trabajadores, sino que también perjudica la recaudación fiscal. Claro. Carlos, ¿y cómo ves la situación social? ¿Te preocupa? Bueno, me preocupa desde el punto de vista ético y moral, porque obviamente que tantos hermanos nuestros estén en tan malas condiciones como las que vienen soportando desde hace ya tantos años, es una preocupación para cualquiera que tenga sensibilidad, que la gente tenga dificultades para comer, que los jubilados no reciban una jubilación digna, que muchos trabajadores estén con salarios bajos, es una preocupación ética y moral. El último año, 2023, durante la administración de los Fernández y Massa, sí, los jubilados perdieron 27% sobre la inflación en sus ingresos. Nunca ocurrió esto en la Argentina. Y ahora, bueno, va a empezar una recomposición, pero es lenta y se parte, como digo, de un piso muy bajo. Bien. En este contexto que estás describiendo con mucha certeza, ¿cómo ves el rol de la oposición? Digo, teniendo en cuenta que en el Senado no pasó el DNU, bueno, ahora está la posibilidad, hay que ver qué sucede en el Congreso, lo que estás contando de la ley bases. Digo, ¿cómo ves el rol de la oposición concretamente? Pues la oposición hoy es Cristina Fernández de Kirchner, como en cada gobierno que ha ocurrido que no fuera un gobierno propio. Y digo que no fuera un gobierno propio porque ella fue oposición con Macri, pero en cierta forma también fue oposición con su propio títere, con Alberto Fernández. Entonces, ella ahora está agazapada, controla gran parte del Senado, tiene un bloque de diputados que la mayoría es absolutamente fiel, y está esperando el momento para ver
a quién encarama para el futuro, ¿no? Tiene, tiene varias cartas. La otra oposición posible sería el radicalismo, pero una parte del radicalismo está muy cerca del kirchnerismo, digamos, el presidente Lustó del partido está muy cerca del kirchnerismo, y los gobernadores que tienen una actitud mucho más formada, son gente experimentada, todavía no han llegado a conformar un núcleo duro, pero seguramente en algún momento armarán un núcleo. Mi sensación es que no hay otra oposición que el kirchnerismo, porque es una oposición todavía débil, tendrá, no sé, 20, 25% de intención de voto, pero así como en su momento Massa armó con Cristina ese, digamos, pamperonismo, podría ocurrir que Lustó termina armando un acuerdo radical kirchnerista como el que hizo en su momento Kirchner con Cobos. Pero por ahora no se ve una oposición con fuerza para hacer una alternativa electoral. Carlos, Carlos Rucau, ¿de quién está cerca hoy? No, yo soy un tipo que se retiró de la política y utilizo mi experiencia para analizar la realidad. Hay cosas que me parece que están bien, cosas que me parece que son errores y cosas que creo que el Parlamento tiene que mejorar. Yo lo que creo es que en un sistema que afortunadamente tiene la Argentina, de check and balance, donde el Parlamento y el Poder Judicial controlan al Poder Ejecutivo, lo que tienen que hacer, sobre todo los legisladores, es mejorar, pero no trabar. Bien, bien. Carlos, ¿y ves emerger alguien desde el peronismo que no sea del kirchnerismo? No. No, ok, ok. ¿Cómo ves, te pregunto, esta disputa que hay entre el gobierno nacional y los gobernadores? Te pregunto específicamente y puntualmente sobre la provincia de Buenos Aires, con los recortes que ha realizado Milei. ¿Qué opinión tenés, digo, desde tu experiencia, no? Buenos Aires, al igual que Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos, son provincias productivas que aportan a la nación más de lo que reciben en coparticipación federal de impuestos. Desde el punto de vista de eso que estoy explicando, es decir, de aportar más de lo que se recibe, claramente la más perjudicada, la más grande, que es Buenos Aires. Ahora, ¿cómo se hace para enfrentar una crisis bajando el gasto? Bien. No hay otra forma. Ahora, si vos, en el medio de una crisis, tu decisión es armar películas, gastar en festivales, te equivocás, porque eso lo podés hacer cuando es una época de expansión. Esta es una época de contracción, y es una época de contracción fundamentalmente por lo que hizo el kirchnerismo los últimos 4 años. Malos acuerdos externos, malos acuerdos internos, y una expansión explosiva, por ejemplo, del sistema previsional. Entraron más de 1 millón de personas sin haber hecho aportes. Eso destruye el sistema. Bien. Carlos, agradeciéndote tu tiempo, te hago la última. Bueno, el gobernador Kicillof ha manifestado también su impuestazo, para llamarlo de alguna manera. ¿Y cómo analizás eso, por un lado, y la rebelión fiscal que encabeza Esper? Bueno, primero, yo no estoy de acuerdo nunca con una rebelión fiscal, porque se sabe cómo empieza y no cómo termina. Bien. El segundo tema es que creo que sí, efectivamente son confiscatorios los aumentos que ha hecho la provincia, y para eso hay una defensa legal, que es la que tiene que implementar aquel que considere que no debe pagar los impuestos. Pero no me parece que la rebeldía sea el camino, porque ya bastante desfinanciadas están las arcas públicas de la nación y de las provincias. Hay que explicarle a los ciudadanos que eso que se llama Estado lo pagamos todos. Cuando alguien le dice, no, esta bolsa de comida la da el gobierno, no la da ningún gobierno. La damos todos los ciudadanos que pagamos impuestos. Entonces, cuando vos no tenés posibilidad de obtener préstamo, porque Argentina es un país que ha fallado tanto en el mundo que nadie le presta, y cuando no tenés ahorros, porque obviamente
imagínense, nunca ocurrió que un gobierno le deje al otro 6.000 millones de dólares abajo en la reserva del Banco Central. Nunca ocurrió. Nunca ocurrió semejante locura. Entonces, cuando vos no tenés ahorros y no tenés préstamo, es como en la casa de uno. Si vos ganas 500, podés vivir por 1 millón si tenés alguien que te preste o si tenés ahorros. Como la Argentina no tiene ninguna de las dos cosas, lo que tiene que hacer es vivir con aquello que le ingresa. Carlos, te agradezco muchísimo la comunicación. Al contrario, un abrazo grande. El doctor Carlos Rucauf, ex vicepresidente de la Nación, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, pasó aquí en Rosca y Casta.